Rueda y pasado hecho en rojo, de los talleres de las hermanas Antunes. Es muy bonito, muy bonito. Arriba, lo que veis arriba, ahí tenéis el saltador de rutina. El saltador sujetando las piernas porque en Sevilla se le conoce todo el mundo por el momento que tiene. Gracias. ¿Vale? Este barrio es un llamado de cintas. ¿Por qué? Porque eso del México se llama La Gloria, ¿eh? Está hecho con cintas de colores muy finitas. Muy finitas, cintas de colores muy finitas. ¿Entiendes? El resto, veréis, es terciopelo, y lo que veis todo eso es hilo de oro. Hilo de oro, oro también, muy fino. Se va rodando, finísimo. Hombre, si lo cortan no se parte, pero si lo fuerzan se puede partir, como todo hilo. Ahora voy a explicar. Fijaros bien, mira, mira. El Cristo, el Señor, lo hizo un artista flamenco de Flandes. Ya vuestros profesores dirán lo que era Flandes, era el centro de Europa, y vino a Sevilla en el año 1655, sí, en el siglo XVII. Y quiso. Mira, pues no se sabe exactamente qué escultor fue esto, aunque se atribuye a una mujer llamada la Roldana, pero en fin, hay criterios diferentes, ¿vale? Y ahora, la Virgen lleva una joya, lleva un rosario muy bonito, su mano izquierda, hoy llevan unas joyas, sobre mí son como unas estrellitas, lo conocemos como pulpo, mariquita o mariquilla, Lo que veis a la derecha, es un puñal corto. Porque la vida es un puñal de dolor de esta pastelía en su pecho. El dolor que le ve a su hijo Jesús murió por todos nosotros.